hecho de haber salido del Plan Federal de Vivienda tiene una función social y bueno, nos compromete mucho en este caso. Después de tanta veda que hubo con respecto a la construcción, a la obra pública, a la construcción de viviendas, realmente fue un desafío. La empresa tenía el predio de 30 hectáreas, es un proyecto digamos que para nosotros fue global. No, nosotros agarramos el PF1, que era un proyecto de la vivienda que correspondía al plan federal, y el proyecto urbanístico no, el proyecto urbanístico es nuestro. Y ustedes ponen en el proyecto la vivienda, la infraestructura y los terrenos. La vivienda, la infraestructura y el terreno, claro, y el terreno originalmente se hizo todo el tramiterío para cederlo al instituto. La obra se compone de 8 contratas, porque cuando se licitó no podían ser grupos mayores de 300 viviendas. Pero claro, eran 8 contratos uno al lado del otro, que no conformaban desde el punto de vista urbano un conjunto integrado. Lo que se hizo fue un trabajo en conjunto con el instituto de hacer un plan urbano integrado. Esta operatoria tiene 6 tipos de vivienda, duples, con patio. En este caso eligieron planta baja con techo de chapa y no duplex. Eso tiene un precio único, lo multiplican por la cantidad de viviendas y surge el monto del contrato. Dentro de ese precio tenés que proveer lo que es infraestructura interna. Por una cuestión de logística, tener la mayor cantidad de proveedores locales posible. O sea, hay un giro de capital del contrato puesto sobre San Nicolás, sino también a través de las compras en casas de la ferretería, las casas de materiales. Como se lanzó el plan federal todo de golpe, en un momento que no había la fábrica de ladrillo, empezaron a no dar abasto con la demanda. Sí, hay problemas con el ladrillo cerámico, es importante, y habitualmente suele ahora, por ejemplo, terminaciones de yeso. Casi todos los materiales los compramos directamente en fábrica, ya teníamos una relación comercial. Y otra ventaja es que, pero esto por decisión de la presidencia de la empresa, fue comprar todos los materiales para toda la obra ya desde un principio. La mano de obra es difícil, como en todos lados, el tema de que se necesita mucha gente y no hay tanta gente preparada para hacer los trabajos. Entonces es una lucha, es una lucha. No hay la calidad de mano de obra como había otros años debido a lo que pasó en los últimos 10 o 12 años, que como pasó con la costura, por decirte, con esto, fue desapareciendo el oficial. Los ayudantes se te adscribían como oficiales albañiles, y los oficiales albañiles como especializados y capataces. Acuérdense que en la Argentina hubo 10, 15 años que no se hizo nada, entonces no hay capacitación de nada. Yo creo que en general la obra, la misma obra, sirve como escuela, por decirlo de alguna forma. Cada rubro nosotros tenemos un ingeniero que está a cargo de estructuras, con armadura, con hormigón, con encofrado, en albañilería, otro ingeniero. La mano de obra para el revoque tradicional no hay en la zona y escasea mucho. Y la terminación no es buena. Luego que exterior ya la empresa tenía decidido hacer el proyectable exterior por experiencias de otras obras que con esto no se tuvo un solo problema. Para mí con máquina es más inteligente, más avance tenés. Así lo que haces en un día lo haces en una hora. En los tiempos lógicos que se necesitan, no sé, es muy difícil de conseguir. Estamos trabajando con revocadoras proyectadas y demás, pero bueno, usando la tecnología que se puede usar, pero creo que la solución a futuro inmediato debería pasar por lo menos utilizar parte de eso. Utilizar sistemas que trabajan con mano de obra menos, no con menos mano de obra, sino con mano de obra menos calidad. Nosotros el trato directo sí es con provincia. Con provincia sí, digamos, es casi cotidiano. La obra está funcionando y en este ritmo porque en gran medida bajo la responsabilidad o la espalda de la empresa, pero hay dificultades, sí. Estamos conformes, estamos trabajando. Ya te digo conformes porque ahora los pagos están viniendo bien.
hasta el último. Con los pagos y todo eso, Nación, digamos, siempre fue muy, muy puntual. Y cuando surge algo, tratamos de solucionarlo, vamos al municipio, juntos vamos a, ya sea al instituto o a Nación, a hacer los reclamos. Pero bueno, juntos hay que sumar. Thank you.